Fueron dos personas en calidad de detenidas ante el juzgado tercero, el penal, por el delito de robo con violencia, en perjuicio de varias negociaciones de esta ciudad. Y otra persona se puso a disposición de la agencia del Ministerio Público para Adolescentes, ya que esa persona solamente participó en uno de los solos delitos y comprobó su minoría de edad. Y bueno, ahí ya sería la situación, ahí ya la van a resolver en relación a esta persona. Sí, es un delito grave, no alcanza ningún beneficio, y bueno, todo se va a llevar a cabo ya dentro de los juzgados. Ahí consideramos que hay elementos suficientes para que se dicte autofumar prisión en contra de ellos. Hay confesiones de los mismos, hay reconocimiento por parte de los afectados en relación a estos hechos.